I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Arratsaldeon, hoy estamos con Chema Carbajo, entrenador del Indautxu. Arratsaldeon, Chema. Arratsaldeon, Asier. Bueno, ¿qué tal las vacaciones, Chema? ¿Olvidadas ya o cómo, qué tal las vacaciones? Pues bueno, las de este año van a ser difíciles de olvidar porque después de 40 años de hostelería he conseguido dejar. Hemos soltado, hemos vendido el bar y los años que me quedan de cotizar, un poco vida nueva, más de... Voy a volver a ser asalariado y fuera de la hostelería. Así que estoy disfrutando ahora del fútbol como nunca. Sin prisa, sin ir corriendo, volver al bar. Ha sido un verano, es verdad que falleció mi suegro también a últimos de junio. Ha sido un verano, pues eso, un poco de sobresaltos, pero ahora estoy notando en la vuelta una tranquilidad absoluta. O sea que en Zornoza te echarán de menos. Joder, pues sí, es verdad. Y yo también estoy echando falta, ¿eh? Pues son muchos años y muchas tertulias y muchas horas de hablar de fútbol y bueno, pero la verdad que, ostras, ya el cuerpo tampoco las 15 horas diarias hay que escapaba para entrenar y volver y eso ya no, el cuerpo no daba para todo y bueno, contento. Decisión Ahora tomada, no. yo creo que buena. O sea que, Chema, ahora no habrá que, no hay quien te despierte en las mañanas, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Que con dos piezas en casa ya empezó la ikastola y tal y enseguida toca rebato ahí, así que... Y bueno, bien, hay que hacer cosas de tal forma, sé que seguir trabajando, pero bueno, de otra manera un poquito. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tal ha llegado la plantilla a la pretemporada? ¿Qué tal la pretemporada? ¿Qué tal os va la pretemporada? Pues bien, contento. La verdad que encima tampoco estamos forzando mucho, estamos planteando un poquito más, pues el año es largo. Es verdad que este año un mes menos de competición porque ha bajado el grupo a 18 y el año pasado yo creo que al final... Yo creo que a todos los equipos, pero bueno, lo que viví yo con el nuestro se hizo un poco larga, ¿no? Con el último mes, esos cuatro partidos de más. Y hemos empezado pues suave, suave, pero la verdad es que los jugadores han venido como balas, ¿no? Han venido, pues eso, motivados y vamos a ver si sigue la rueda, ¿no? Así, bien, bien, contento, la verdad que con todo. ¿Alguna hora ha venido con un kilo de más o no? Bueno, algunos siempre, y al final ya sabes que en las pretemporadas. Pues los más jóvenes vienen a comerse el mundo, a hacerse con un sitio. Los veteranos ya saben regular un poco más, saben que esto es largo, pero también yo creo que cuando han visto cómo han venido los de al lado, algunos han apretado. Va a estar complicado para mí hacer el primer once, pero bueno, es bueno. ¿Qué te voy a decir? Pretemporada, que habéis jugado cuatro partidos. La verdad es que buenos resultados, ¿no? Porque no conocéis la derrota en esta pretemporada. Habéis ganado al Santutxu en Bayona, dos empates en casa contra Etxebarri y Zamudio y ganar al Dinamo en casa. Sí, lo que además me gusta a mí más allá de los resultados, porque al final estos partidos con tantos cambios y eso, pues también ya sabes que no son partidos reales, ¿no? Pero que nos hemos concedido muy poco. Lo que pasa es que lo que hemos concedido nos han hecho gol, ha sido curioso. O sea, yo creo que nosotros hemos hecho mucho más que realmente el peligro que nos han hecho, pero bueno, hay que corregir. Es verdad que nos ha fallado un poquito el trabajo defensivo, la presión alta y tal, y bueno, pues corrigiendo poco a poco. Pero el Etxebarri nos tiró muy poco, encajamos dos. Zamudio nos tiró muy poco, encajamos dos. El otro día el Dinamo, bueno, pues tuvo tres, metió una, pero hay que intentar todavía corregir un poquito ese entramado defensivo, ¿no? A veces, pues somos un equipo que propone, que tiene balón, pero curiosamente no nos han venido en goles tras pérdidas nuestras, ha sido por errores, pues bueno, de falta de sincronización todavía o de salir un poco dormidos cuando hacen muchos cambios y eso, pero bueno, en general es verdad que estoy contento porque hemos generado bastantes ocasiones y hemos concedido pocas. Pero bueno, hay que equilibrar el balance de goles a favor y en contra. Os queda todavía dos partidos para terminar la pretemporada. Uno es contra el Lekeitio y otro es contra el Basurto. Uno en Lekeitio, ¿no? Mañana, creo. Sí. Y contra el Basurto el viernes. Sí, Lekeitio es curioso ante un campo que es pequeño, de pequeñas dimensiones, pero en cambio Lekeitio es un equipo que propone, que juega un poquito largo, muy poquito para el campo tan reducido que tiene. Entonces, bueno, creo que como ensayo para trabajar nuestra presión y eso nos va a venir bien. Creo que el equipo de este año nos va a andar arriba.
luego Basurto, pues bueno, pues estos partidos son diferentes, ¿no? Es un derbi. Yo, fíjate, mi experiencia como jugador, todos aquellos años de Garellano con el Indautxu, incluso de entrenador, aun a ver, estamos siempre, normalmente en categorías superiores al Basurto, muy pocas veces les hemos ganado. Siempre nos dan guerra y se suben a las barbas y ellos también es un partido especial, entonces bueno, será bonito y está bien. Como último partido pretemporada, yo creo que está bien para esa tensión, para ir preparando lo del día 23. ¿Qué te voy a decir? Pretemporada ha habido algún susto, digo, claro, vienes desde de no hacer nada, algunos jugadores, empiezas a meter cargas, ¿cómo están? ¿Cómo está la plantilla o el equipo? ¿Cómo está físicamente? Bueno, lesiones no hemos tenido ninguna. Sí, es verdad que todavía estamos arrastrando tanto Imanol como Íñigo del Val. Todavía están, digamos, en el posoperatorio del cruzado anterior. Están ya los dos en el umbral del séptimo mes y Íñigo ya se ha prácticamente incorporado y Imanol yo creo que poco a poco va y en un par de semanas estará. Pero es verdad que tanto tiempo parado, pues vamos a ver luego cómo, no es lo mismo entrenar que el ritmo competitivo, ¿no? El resto del equipo bien, el resto no ha habido sobresaltos. Y eso pues demuestra que han sido serios y que han preparado bien la pretemporada que les indicamos que tienen que hacer. Y porque al final, yo siempre les digo lo mismo, a nosotros no nos engañáis, el jugador que no viene preparado se engaña a él, ¿no? Y bueno, y además cuando empiezas una pretemporada, pues que son fiestas de Bilbo y pues bueno, que al final quieras que no, es un poco peligroso, ¿no? Pero bien, la verdad que no hemos tenido de momento sobresaltos y vamos a ver si esta última semana tampoco hay. Me imagino que fiestas de Bilbao también habrá que aprovechar de empezar alguna comida, ¿no? ¿O qué? ¿Algún Sí, entrenamiento de comida? nosotros entrenamos hasta el viernes a la mañana que hicimos un partido entre nosotros, luego hicimos comida y les dimos libre sábado y domingo. Creo que no se pueden quejar, pero sí hemos empezado bien. Me acuerdo que éramos 27 entonces en el grupo y estuvimos 25 la comida, o sea que buena señal. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de Cruzaos. Tenéis otro a John Gozar, también con Cruzao, que le han operado hace poco, que va a estar para todo el año, casi, hasta el final. ¿Qué pasa con los Cruzaos, Chema? Yo tengo también dos veces operada la rodilla y ahora estoy pendiente que no sé si me he vuelto a romper. Me operé hace 15 meses y creo que todo otra vez roto, pero yo creo que la hierba artificial hace mucho. Y luego las nuevas botas estas de moda de multitacos, que la pierna se te queda clavada, creo que también ayuda poco a que. Porque al final, si te fijas, yo toda la experiencia que tengo en lesiones de cruzados, casi el 100% son jugadores que se hacen solos. Por cierto, que quiero aprovechar a mandar un abrazo a Axel, jugador del Echevarri, que precisamente el día que jugaron contra nosotros rompió también el cruzado anterior y venía ya de una mala racha que había roto el hombro el año pasado y pues bueno, mandarle ánimos. Pues yo creo que la hierba artificial junto a los nuevos modelos de botas, yo creo que no ayudan mucho. Axel Rubín, se rompió el cruzado efectivamente con Sí. vosotros, jugando contra vosotros. Hicimos una charla con Sier Gotti sobre el cruzado. Si queréis verla, pues la podéis ver también. Pero es un problema muy gordo, porque ya me has contado que en tu equipo tenéis tres, pues habrá que esto. Sí que vemos que ha habido cambios en la plantilla, ¿no? Del Indautxu, ¿no? Vamos a ver a la plantilla, porque. O sea, renovados, quiero decir. Los que han renovado han sido Beñat, defensa, Ekaitz Azcuénaga, medio, Iker Ezcano, delantero, Imanol García, Íñigo Sánchez, Adrián Rojo, que venía del juvenil, o que viene del juvenil, que son medio de Juan en el medio, y luego ya Pello Fernández, que es defensa, Xavier Lastra, que es delantero, y Bichor, que es delantero, y John Gofar. Esos son los que se quedan, ¿no? Sí, es verdad que ha habido retiradas. Eneko ha dejado el fútbol, Sendo ha dejado el fútbol, Xavi Aboitiz deja el fútbol, Xavi Sánchez también. La verdad que yo cuando me encontré el equipo era una plantilla que entre lesionados de Dani, Ángel, tal, teníamos 16 jugadores. Entonces, bueno, pues hemos renovado bastante. Realmente, de los que nosotros queríamos que se quedaran, pues Unai Garma ha decidido ir al Dinamo y Asier García, pues decidió ir al Santutxu. Los demás prácticamente yo creo que han dejado todos. O por lesiones prematuras como Dani, que también es un chaval, o porque ya pues han decidido poner punto final, ¿no? Algunas sí que, pues bueno, yo Sendoa confiaba que igual todavía podía seguir, pero bueno, al final familiares, trabajo y tal, ha decidido dejar. Pero lo demás, bueno, pues prácticamente casi todo lo que hemos podido renovar, a excepción de portería, hemos renovado. Y de aquí le vamos a dar otro abrazo fuerte también a Ander Aspeunza, que justo este fin de semana ha debutado con la Cultu en tercera red y. Sí, avería. Ha roto la muñeca, una pena, un chaval joven que estaba entrando, había hecho muy buena pretemporada haciendo goles
Y bueno, pues yo soy de los que le digo, hablé con él y a ver, la vida te pone pruebas y yo creo que esta es otra y tiene que intentar volver más fuerte. Es verdad que una rotura muñeca igual, pues de cara al aspecto físico te puede permitir mantener un poco más, pero hombre, es un golpe muy duro para un chaval tan joven, ¿no? Y bueno, pues todo el ánimo del mundo y que vuelva lo antes Perdón. posible. Vale. Y los que han venido al Indauchu son pues Aitor Isidro, defensa del Galdakao, John Martín, delantero del Santurchi, Mikel Méndez, defensa del Santurchi, Borja Medrano, medio del Galdakao, Íñigo del Val, defensa del Deusto, Ander Igartua, que parece que ha habido un cambio, un intercambio entre el Santurchi y el Indauchu, porque Ander se ha ido al Santurchi y o sea, Andoni Melliz se ha ido al Santucho y Ander Igartua viene el Santucho al Indautxu. Aitor Portalitarte del Somorrostro, Eneko de Miguel del Guernica B, Pablo Nistal del Elche, Yuldor, que viene de Colombia, Asier Manzano del Dinamo San Juan y Julen García del Uritarra. Son los que han llegado. Sí, contentos. La verdad ya te digo que con la plantilla que hemos conseguido diseñar, contentos, sobre todo porque muchos de esos jugadores han venido al Indauchu rechazando ofertas pues bastante más superiores que la nuestra, ¿no? Nosotros no somos un equipo económicamente potente, ¿no? Entonces, lo que más nos ha gustado es que nuestra propuesta que les hemos hecho, prácticamente lo más claro en el aspecto deportivo, central o futbolístico, pues les ha gustado y yo creo que eso es un paso importante, ¿no? Es verdad que todo el mundo pues quiere ganar algo de dinerillo. Pero bueno, que centren antes el aspecto deportivo al económico, pues es una cosa que a nosotros nos gusta y que nos parece muy importante, ¿no? Además, a la hora de cerrar un buen grupo, porque es clave tener un. El año pasado, cuando yo cogí el Indauchu, ya lo dije contigo cuando hablé también, que me había encontrado un grupo maravilloso de jugadores, ¿no? Y eso es lo más importante. Y este año hemos intentado por lo menos tenerlo igual, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. La verdad que el ambiente hasta ahora es inmejorable. Los veteranos ayudan a los chavales y bueno, vamos a ver si conseguimos que eso. Y estoy muy contento, la verdad, que con el grupo que he hecho estoy encantado. Chema, hemos estado viendo últimos años que ha habido una continuidad en la plantilla, pero claro, este año ha habido una revolución. Es verdad que el año pasado yo creo que con Larra se hicieron muchísimas cosas bien, muchísimas cosas porque ahí está la clasificación del equipo, pero es verdad que Ander tenía un concepto de fútbol que difiere bastante de lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que algún jugador ha marchado porque igual se ha sentido más cómodo en otro concepto de fútbol y los que se han quedado sobre todo se han quedado por el concepto que nosotros queríamos y los que han venido básicamente también por eso, ¿no? Yo creo que la propuesta que les hemos hecho es atractiva y están viendo que además es así, ¿no? Que les damos toda la confianza al mundo. Es una propuesta que tiene su riesgo, pues porque al final yo creo que el que propone un fútbol combinativo arriesga más que el que no, pero creo que el fútbol no deja de ser un juego y también hay que intentar divertirse dentro de una responsabilidad mínima, lógicamente, ¿no? Y yo creo que eso ha sido clave, la propuesta nuestra, para que vengan este tipo de jugadores. Y bueno, ya te digo que de los que no han decidido no quedarse, pues bueno, oye, mi respeto absoluto y que les vaya de lujo siempre, menos contra nosotros, claro. Pero bueno, pues cada uno tiene un poco, se coloca en un tipo de fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno busca un poco eso. Ha sido complicado fichar o traer jugadores de ese tipo que busca Chema. Bueno, a ver, algunos ya te van conociendo porque llevas muchos años en esto, ¿no? Te van conociendo para lo bueno y para lo malo, claro, también porque. Pero bueno, yo pensaba que nos iba a costar más, más porque veo que hay equipos con un gran potencial económico, porque tampoco ha habido descensos de tercera, entonces yo creo que era más difícil cerrar las plantillas. Y en ese sentido, yo hemos acabado antes de lo que yo esperaba. Enseguida los jugadores nos han confirmado y bien, ¿no? A ver, hay jugadores como Mikel Méndez que yo le tuve hace 20 años en el Dano Juvenil. Y fíjate, ya en, digamos, en su último año de fútbol he conseguido que vuelva conmigo. Y bueno, pues yo creo que un poco ha sido el efecto dominó, ¿no? A jugadores lo típico. Bueno, ya te voy a contestar, porque igual me llama el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el. Pero yo creo que han visto que iban firmando jugadores y ahorita han estado confianza a ellos de que la plantilla iba a ser buena y potente. Y yo creo que eso también nos ha facilitado que jugadores importantes, pues como Jolmar, como Ander Igartua, como el propio Mikel Méndez, como Íñigo Sánchez que se ha quedado, como Ekaz Cuerna que se ha quedado, como Beñat Pello, eso ha hecho que los que se querían sumar digan, joder, pues este proyecto tiene buena pinta. Eso les ha empujado, yo creo que a decidirse pronto. Ha entrado bien en la dinámica de la plantilla, en el grupo. Sí, la verdad que ha sido muy sencillo, porque algunos ya llevan muchos años en el fútbol,
y sabe lo que es esto, ¿no? Y la verdad que el ambiente entre veteranos y jóvenes es muy bueno, muy bueno. Es un año importante para el Indeucho, ¿tá? Porque es el año centenario y, pues bueno, eso también igual te crea un poco ambiente especialillo, ¿no? Y la verdad que sí, que estamos muy contentos con cómo va el discurrir de la pretemporada, ¿no? ¿Algún se te ha quedado clavado alguna posición que digas, joder, cómo me gustaría fichar, yo qué sé, un lateral izquierdo? ¿O no? ¿O estás contento con lo que tienes? Muy contento porque además creo que en una posición importante como es, por ejemplo, la de delantero centro, que muchos equipos siempre nos quejamos, ¿no? Que nos falta gol, ¿no? Pues bueno, con Jo Martín tienes garantizadas muchas cosas. Bicho y el juvenil ha demostrado que es un jugador que se nota el trabajo anterior que tiene, tanto en el Dano como en el Atlético, como en los años del Indauchu. Esperamos con Mago de Mayo y Manol, que es otro gran jugador. Entonces, esa posición que era un poco complicada, yo creo que la tenemos muy bien cubierta. Y con todo esto, ¿cuál es el concepto o cuál es la propuesta que va a hacer el Indaucho? Bueno, yo siempre les digo a los jugadores que a veces a los entrenadores nos dan demasiada importancia. Yo creo que el fútbol es de ellos. Cuando has sido futbolista, te ha tocado ser protagonista. Ahora que eres entrenador, yo creo que a mí me gusta pasar un poco a segundo plano, hacer el trabajo de entre semana y que luego el fin de semana los que disfruten sean ellos. Yo creo que para que un jugador disfrute, pues no hay nada como tener una propuesta atractiva. Entonces, nosotros proponemos balón, no como los Globetrotters tampoco, hay que ser conscientes de que estamos en División de Honor, de que los errores se penalizan mucho, pero sobre todo queremos ser un equipo que tenga posesión en campo contrario, que sea protagonista, que llegue mucho, que los jugadores participen todos, y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver si cuando empiece la competición somos capaces de seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y veremos dónde nos pone la competición. Veremos, ya digo que hay mucho equipo muy bueno, hay muchas plantillas muy buenas, luego hay que lograr hacer equipo. Pero lo importante primero es separarte de lo de abajo, porque eso te da confianza, ¿no? Si te metes abajo de inicio, a veces luego es complicado, pero creo que también ahí tenemos un equipo muy compensado en lo emocional, en lo veterano, en lo tal, y eso nos va a ayudar mucho a... Siempre va a haber momentos malos en una temporada, no puedes tener 9 meses buenísimos, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos va a llevar a saberlo llevar bien cuando haya momentos malos o que el equipo no gane o que... Y que no entre los nervios, ¿no? Yo creo que hay una confianza mutua muy grande ahora mismo entre el cuerpo técnico y el grupo de jugadores, y eso es muy importante. ¿Qué te voy a decir? En estos partidos, estos 4 partidos de pretemporada, ¿se ha visto al Indauchu ese que quiere ver Chema? ¿O todavía hay mucha margen de mejora o todavía no se nota lo que queremos conseguir? Bueno, sobre todo a nivel ofensivo, creo que hemos hecho muchas cosas bien. Con balón hemos hecho muchas cosas bien. Yo creo que a nivel defensivo todavía tenemos que Más comentarios. ajustar bastantes cosas. Pero bueno, pues también lo que hemos pero no, la temporada tiene eso, también los partidos son con muchos cambios, hay sustituciones, a veces cuando cambias 6 jugadores de en bloque, pues cuesta entrar al partido, pero bueno, en general estamos muy contentos de competir, sobre todo como ha ido el concepto ofensivo, igual es más difícil coger el concepto ofensivo que el defensivo, al final el defensivo, si lo ofensivo lo haces bien, es más fácil ajustarlo, pero en general estamos contentos, estamos muy satisfechos del trabajo de todos los chavales. De hecho, pues hemos tenido más gente a prueba y nos ha costado dar las bajas porque prácticamente todo el mundo ha hecho méritos para quedarse, ¿no? Pero pues al final son 22 fichas las disponibles y algunos siempre tienen que quedar fuera. La División de Honor. Otro año más Indaucho en División de Honor. ¿Qué tal Sí. se ve este año la División de Honor? ¿Cómo lo ves? Bueno, ya te digo que yo ahora estoy disfrutando por el cambio laboral, ¿no? Y he visto muchísimos partidos de pretemporada. Veo equipos muy buenos, veo equipos muy buenos. Yo creo que hay 3, 4 equipos que van a estar arriba seguro, pero que también la presión les puede poder porque el premio es corto, como siempre. Es verdad que este año el segundo tiene asegurado que el que gane la promoción asciende, pero así todo yo sigo pensando y ya de hace muchos años, yo de mi época del Deusto del 2008. Ya proponíamos ciertos entrenadores un cambio en el sistema competitivo, ¿no? Pues una especie de playoff, algo entre los 4 de arriba, algo, para que no haya 2 meses muertos para muchos equipos. Entonces yo creo que va a ser muy dura, tanto por arriba como por abajo. No creo que haya equipos que se descuelguen igual como el año pasado el Elorrio. Son 2 equipos menos, por lo tanto, ojo con meterte abajo. Y yo creo que es difícil que equipos ganen fácil los partidos. Pues eso, como digo yo, 2-0 goleada, ¿no? Yo creo que apasionante porque hay un nivel muy grande. O sea, yo creo que el nivel de División de Honor ahora está mucho más cercano al nivel de División de una tercera, igual que de Preferente a División de Honor.
división donde ha hecho el corte, y hay un nivel de jugadores de calidad muy alto, incluso de árbitros, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Va a ser difícil, pero mira que el año pasado, porque yo tengo los datos, el año pasado fue el año que por partido más goles de media hubo de toda la historia de División de Honor. O sea, se metieron muchísimos goles. Sí, pero yo creo que tal mucho tiene que ver eso, ¿no? Que la última parte de la competición, yo estuve en el Indautxu los últimos 10 partidos. Y es verdad que todavía estábamos ahí, pues un poco en peligro, aunque luego salvamos bien. Pero cuando yo llegué ya había prácticamente 6, 7 equipos que no se jugaban nada. Y yo creo que eso, no voy a decir adulterar, porque no adultera, pero lógicamente la tensión competitiva y todo de los equipos no es la misma. Yo creo que eso hace que te hagas más valiente, que juegues más al ataque y que, hombre, realmente sea un fútbol más vistoso. Pero que si realmente los puntos están en juego, es difícil que los partidos sean tan abiertos. Nosotros, en Iparralde, menos dos partidos, los demás los ganamos por la mínima todos. No te he preguntado, pero el año pasado, ¿qué valoración haces de esos 10 partidos que estás comentando? Pues yo acabé muy contento. Es verdad que los dos últimos, en Bermeo, yo creo que merecimos mucho más, pero bueno, he dicho que los hábitos andan bien, aquel día no anduvieron muy bien. Y el último en casa con el San Pedro, también merecimos más. Y nos hubiéramos metido entre los ocho primeros, que era un poco el objetivo, menos el del Presi, que tenía que soltar telas y quedamos entre los ocho primeros. Pero me quedé con muy buen sabor de boca. Y es verdad también que los últimos partidos, por la gente que ya habíamos confirmado que dejaban el fútbol, pues dimos un poco más minutos, más tal, y nos dejamos llevar. Pero los partidos que tuvimos, que de verdad nos jugamos las alubias, que fueron Guecho, Abanto, Abadiño, Urretaco, incluso Zamudio todavía, el equipo con el cambio que nosotros ya les promovíamos, compitió muy bien, muy bien. Y sobre todo eso, que era un grupo espléndido de chavales. Seguimos a la competición. Has comentado que hay poco premio por arriba, pero también hay un poco premio por abajo. Quiero decir que ya hemos llegado otra vez a bajar dos. Solo van a, no, el año pasado bajaron tres, este año solo van a bajar dos. Sí, bueno, vamos a ver la tercera división, que hay mucho vizcaíno, y vamos a ver si no hay arrastres. Pero sí, en principio dos descensos, por eso digo que es importante empezar bien, ¿no? Sí que he visto también alguna plantilla, que prefiero no dar nombres, pero que creo que igual pecan un poco de juventud, y eso en esta competición es un poco complicado, ¿no? Si empiezas bien, pues la juventud te da eso, pero como empiezas mal, puede ser un poco complicado, ¿no? El mantener eso, esa presión que supone. No, pero es que aquí todos jugamos a subir, ¿no? Chema. Bueno, yo se lo he dicho a mis jugadores, yo aspiro a ser campeón, lo tengo clarísimo. Es un año muy importante y aparte que creo que ningún entrenador da por perdido un partido antes de empezar, ¿no? Yo creo que el Indautxu tiene una plantilla competitiva, buena, equilibrada y sobre todo no tenemos la presión de otros equipos, ¿no? Dale, pues ahí vemos el Santurce, que es un equipazo y se ha quedado 2 años a las puertas, otra vez ha hecho otro pedazo plantillón, está el Zalla, está el Erandio, está el Somo, y alguno más que me dejaré por ahí. Nosotros no tenemos esa presión. Yo, saben los jugadores, nosotros aspiramos a ser campeones. Bueno, imagino también que con el centenario, imagino que el presi también habrá soltado más. Bueno, el presi es abogado y como abogado ya sabes, es muy, siempre ve la botella medio llena. O sea que el presi no le va a saber un esto de optimista hasta que quede un partido. Pero sí, yo sé que el club también está ilusionado y porque la pretemporada también les está ilusionando un poco al equipo, ¿no? El equipo y el club en general, ¿no? Porque el Indautxu estos años ha pegado un salto en fútbol base. Pues el juvenil tiene un equipazo en Liga Vasca, a ver si conseguimos meterlo en Nacional. Cadetes tenemos las tres máximas categorías. En el fútbol escolar estamos muy bien. Pero yo creo que el Indautxu ahora está viviendo un momento como club en general muy bueno. Y lógicamente el centenario pues te refuerza, ¿no? Todos los chavales están con las nuevas equipaciones de Adidas, jo, el Indautxu con Adidas y tal. Y se nota un ambiente no de euforia, pero sí de que se están haciendo las cosas muy bien desde el apartado técnico en coordinadores y en todo. Y bueno, pues yo creo que todos creemos que en todas las categorías puede ser un año muy bonito para el club. Por lo que me estás diciendo, Chema, también le pegas una ojeada, le pegas una ojeada al fútbol base, le pegas una ojeada al Sí. juvenil. Sí, hombre, nosotros no tenemos B, al juvenil he visto pues 7, 8 partidos, han jugado más que nosotros, ha empezado la liga esta semana con el Dano y hay chavales buenos y algunos todavía que les queda un año juvenil, ¿no? Bueno, ahí tenemos el caso de Pedro, que ha ido cedido este año al Santucho, ¿no? Sí, se están haciendo bien las cosas. Pero aquí me gustaría aprovechar esto para mandar un pequeño recado al Ayuntamiento, a ver si habría alguna opción algún día de que nos hagan otro campo, porque es verdad que entrenamos prácticamente hacinados entre el Indautxu, el Basurto y el Acero, y el Acero solo tiene un equipo,
estamos más de 50 equipos en Iparralde, ¿no? Entonces, pues las condiciones no son las más deseables, pero bueno, ahí estamos peleando. ¿Cuál es el objetivo del Indauchu? Yo ya te he dicho, yo aspiro a ser campeón, no tengo ni una duda. Sin ningún tipo de presión, pero a ser campeón. Hay que ser exigente con la plantilla que hemos hecho, con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con la apuesta del club y hay que estar ahí arriba. Luego ya veremos dónde nos coloca el fútbol, ¿no? Pero de inicio no vamos a rechazar absolutamente nada. Entonces volveremos a ver al Indaucho en tercera. Ojalá, ojalá, a mí ya me gustaría. Yo hace 10 años, en el 90 aniversario, conseguimos subir al equipo a División de Honor. A ver si 10 años después lo queremos, lo ponemos otra vez un poco donde por historia yo creo que ha podido estar siempre, ¿no? Es verdad que el Indauchu en estos últimos 40, 50 años las ha pasado mal, peores, ha estado veces al borde de la desaparición. Y ahora que es un momento dulce, pues hay que aprovecharlo también a nivel deportivo y a ver ese empujón. Ayer el domingo en el juvenil estaba el campo hasta arriba de gente y a ver si conseguimos que con el mayor sea lo mismo también, ¿no? Y arrastrar un poquito a Sí, la gente. yo una vez que fui a ver al mayor que luego jugaba el cadete, nos echaron del campo porque al cadete iba un mogollón de gente. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir quién va a ascender a la tercera ref, pero como ya me lo has dicho, que va a ser Indauchu, ¿quién va a quedar segundo? ¿Quién va a ir a ese playoff de segundos? Pues no lo sé, yo por simpatía, que siempre le he tenido mucho cariño a ese equipo y me gustaría que la tercera fuera la vencida, podría ser el Santurci, ¿no? Y además creo que tiene un entrenador que hace las cosas muy bien, Romillo, que proponen, que se han quedado 2 años a las puertas y me gustaría que fuera el Santurci, porque parece que es un proyecto de pueblo que trabajan bien, hacen todo bien y bueno, pues se han quedado el año pasado, les sirvió para el premio a la Copa, pero no pudieron ascender con la promoción. A mí me gustaría que fuera el Santurci. Vale, pues Chema, con esto terminamos por hoy. Agradecerte que te hayas pasado por el canal de Fútbol de Honor, a todo el mundo que le me gusta y que se suscriba al canal. Y Chema, pues ahí iremos, a Iparralde a ver al Indauchu. Y nada, pues que te vaya lo mejor posible a ti y al Indauchu en su centenario. Es que recasco, ahí ya sabes que eres bienvenido. Este año más, con la desaparición de cantera, te ha tocado ya todo el trabajo a ti, o sea que ahora tienes que doblar casi, casi. Chema, pero lo de cantera, eso es, no sé, cantera, si no existe, hay que inventarlo, porque eso sí que es no sé, va a ser un vacío muy grande, ¿no? Lo de Sí. cantera, no sé cómo lo llevaremos. Sí, es una pérdida grande, sí, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Es que ricasco, Chema. Vale, así he hecho a ti, pero arte. Ay, agur. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're